¿Qué tal, gamers? Bienvenidos a Player One. La semana pasada fue bestial con todos los anuncios y esta semana, aunque el ritmo ha bajado, tampoco se queda corta. Si os parece, vamos a comenzar con los juegos que nos dejamos en el tintero. Square Enix ha anunciado la segunda parte de la trilogía Final Fantasy VII Remake. Seguirá siendo exclusiva de PlayStation y parece ser que solo estará disponible para la nueva generación de Sony. What we've done, that's set in stone. The past is forever. But the future, even if it has been written, can be changed. So focus on the future, not the past. He wants to finish what he started. He wants to reclaim his birthright and rule over the planet with Genova at his side. I saw you lying there. I figured it was too late. Wait, what are you implying? That I died? That I'm some kind of imposter? You were here with me 5 years ago. Where are you? What happened to you? I'm trying so hard to find you. Sorry. Feel like I failed you. Además de la segunda parte de Final Fantasy Remake, Square Enix también ha anunciado la remasterización completa de Crisis Core Final Fantasy VII, juego que ya disfrutamos en su día en la portátil PSP allá por 2007. Estará disponible a finales de este año y no será exclusivo para consolas PlayStation. También se podrá jugar en las de Xbox, Nintendo Switch y PC. Boy, oh boy. The price of freedom is steep. Zach speaking. Making progress, Zach. And Geo. I can cut loose, right? Within reason. It's showtime! Soldier First Class Genesis. A month ago, he went missing during a mission in Wutai. You know, I've never actually seen you use that. Don't you think it's sort of a waste? Use brings about wear, tear, and rust. And that's a real waste. Project G gave birth to the man we know as Genesis. Project G. Project Genesis. Settle down, Zach the puppy. What do you know? Shit, we're lapdogs! Heaven? Not quite. It's a church. By the way, what is your dream? To become first? Is it? No, to become a hero. Ah, good. Unattainable dreams are the best kind. Embrace your dreams. And whatever happens, protect your honor. As soldier! Come and get it!
¿Qué tal, gamers? Pues en este 1 vs 1 os traigo un juego para disfrutar en compañía y también en solitario. Es un beat-em-up, un clasicazo que regresa, bueno, no regresa, sino es un nuevo juego que rebosa pixelar por todos los sitios. Es el beat-em-up de las Tortugas Ninja y lo tenemos aquí en Player One. Y si os parece, vamos a empezar por la intro que estáis viendo ahora mismo con las cuatro Tortugas Ninja. Se parece muchísimo a la intro de los dibujos animados y la verdad es que eso pues siempre es un chute de nostalgia y siempre nos recuerda buenos momentos. Como estáis viendo en la pantalla, pues también aparecen los enemigos más clásicos. En el videojuego también aparecen, aparte de las Tortugas Ninja. Y además también tenemos a nuestra querida reportera April, que en esta ocasión también es un personaje jugable. Así que, sin más dilación, vamos a empezar. Recordar que este juego está disponible ya en todas las tiendas digitales de Nintendo, PlayStation, Xbox y también PC. Y el juego en físico saldrá a finales del mes de julio. Pues esta es la pantalla de inicio. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge. Pues vamos a pulsar cualquier botón, como dice. Y este es el panel inicial donde podemos embarcarnos en la historia. Son unos 16 niveles muy rejugables. También el modo arcade. Aquí nos enseñan cómo jugar. Hay logros desbloqueables. Evidentemente hay como desafíos en cada una de las misiones. Y bueno, las opciones. Vamos a jugar partida nueva. Podemos jugar de forma tranqui, muy fácil, de una forma aceptable, si ya eres habitual en estos juegos. Y con un nivel de dificultad chungo, si ya eres un experto, un pro. Yo recomiendo aceptable, es un juego muy asequible, podríamos decir. Primero lo disfrutas con aceptable y después, pues si de eso ya lo rejuegas. En un inicio, pues nos enseñan cómo jugar. Tiene muchísimos movimientos, como estáis viendo, tenemos ataque, ataque en picado, voltereta hacia atrás, ataque ascendente. En fin, podemos hacer muchísimas virguerías y algunos de los movimientos, no sé si lo sabéis, pues se han copiado de personajes de juegos de lucha, que eso siempre está muy guay. Pues vamos a omitir este mini tutorial y vamos ya a escoger a nuestro héroe. Está muy guay este juego porque se puede jugar tanto en una consola como también en cooperativo online y se puede jugar hasta, bueno, es que imaginaros la gente que se puede unir a esta versión de las Tortugas Ninja completamente nueva. Hasta 6 jugadores pueden jugar a la vez, es una auténtica locura. Bueno, tenemos a Leonardo, a Michelangelo, a Rafael, a Donatello, a Abril, a Splinter, a Rata Splinter. Y cada uno pues tiene unas cualidades específicas, ahora sí, a la hora de atacar y demás. Ya se asemeja todo un poco. Y cuando nos pasamos el juego, desbloqueamos un personaje sorpresa. No os voy a adelantar, quizás ya lo habéis visto por internet, pero tampoco quiero estropear nada. ¿Cuál es vuestro favorito? April, Donatello, Rafael, Michelangelo. Bueno, mi tortuga favorita de toda la vida es Michelangelo, que tiene un alcance corto, velocidad bueno y un poder, pues, potente. Y esta es la historia. Bueno, pues vamos a ver si podemos pasar la historia. Vamos a omitirla porque en un primer lugar secuestran a este presentador de informativos, pero eso es solo el principio de la trama. Hay 16 episodios. ¿Estáis viendo el pixel art tan molón que tiene y que nos recuerda a las primeras Tortugas Ninja? Tenemos también desafíos. Aparte de pasarnos la pantalla, tenemos desafíos. Por ejemplo, no podemos recibir daño de una determinada forma. Tenemos que eliminar a dos enemigos con un ataque especial. Y eso, evidentemente, aunque son 16 fases, que son cortas y tal, a lo mejor 3 horas, 4, puedes superar el videojuego, pues te hace rejugar. Y además también hay pues algunos elementos ocultos en las pantallas que tenemos que conseguir. Tenemos el toque más básico, que es este que estáis viendo ahora mismo. También podemos podemos hacer contraataques, podemos esquivar los ataques con esto que estoy haciendo, incluso atacar como un misil bala, que eso también está muy bien. Habéis visto, ya no he superado el logro porque teníamos que superar el nivel de forma indemne, es decir, que sin recibir ningún toque.
Y además, pues hay curiosidades, hay cameos en el juego y los enemigos a veces están haciendo cosas peculiares cuando llegamos a la pantalla. Una cosa que también me ha gustado de este Tortugas Ninja es que los enemigos son muy variados. La verdad es que se ha equilibrado muchísimo la variedad de enemigos. Cada una de las fases, no digo todas las fases, pero sí que hay enemigos muy variados, diferentes en cada una de las fases y que le da ese toque distinto. Bueno, pues tenemos aquí a uno de los reporteros que es secuestrado, como os decía, ¿no? Por uno de los enemigos míticos. Aquí ya estamos viendo a otros enemigos distintos porque los otros eran muy básicos, pero estos pues ya tienen armas. Y como estáis viendo, estos enemigos pues se están jugando a la mítica Game Boy. También hay algunos elementos en las pantallas destruibles, pero son más bien pocos. Normalmente podemos comer pizza, que nos recarga la energía, es decir, nos recarga la vida. Y también podemos encontrar otro tipo de pizza que nos da otro tipo de cualidades. Como podéis ver en la pantalla superior, podemos ir acumulando combos. Tenemos la barra verde, que es nuestra vida, y también tenemos una barra azul, que es nuestra energía para los ataques especiales, que ahora mismo os voy a enseñar algunos de los ataques especiales que podemos hacer. Eso podemos ir mejorándolo, ¿vale?, a medida que vayamos avanzando. Y la verdad es que le da un toque, no RPG evidentemente, pero sí que le da un toque diferenciador respecto a otros beat'em up que podemos encontrar en la calle, por ejemplo como Final Vendetta, que este mes también ha salido. Aquí están dándole a la puerta golpes. Vamos a darle, habéis visto, pues había alguien ahí escondido, que es uno de los secretos que podemos ir desbloqueando en cada una de las pantallas. Están los enemigos pues en el programa de cocina, no sé lo que estarían haciendo, si pizza o qué. Habéis visto, he destrozado una de las cámaras y al golpearla pues ha salido disparada. A ver si estos focos también pasa lo mismo y podemos golpear a algún otro enemigo. No, en esta ocasión no. Vamos a seguir. Otra cosa de las que me ha gustado mucho es la música. Es impresionante. La verdad es que el juego se ha encorrado muchísimo. Vale la pena descargárselo, pagar 25 euros o algo así. Pero es que si tenéis la oportunidad de tenerlo en físico, este juego, para mi gusto, hay que tenerlo en físico. ¿Habéis visto? Tenemos aquí la pizza para recuperar un poco de vida, como os estaba diciendo anteriormente. A ver, vamos a recuperar vida porque... ¡Wow! Chaval, me están sacando como comida congelada para lanzármela. ¡No van a poder conmigo! ¡No van a poder conmigo! A ver, venga. Estaban haciendo como... Estos enemigos, ¿habéis visto? Estos enemigos, por ejemplo, ya tienen protección. No solo... ya hemos visto anteriormente enemigos que tenían armas. A ver. ¡Wow! Se lo ha lanzado, pero no ha podido machacar a todos. Enemigos básicos como estos, que solo atacan con puñetazos. Enemigos que tenían ya armas. Y después, pues, hemos visto a enemigos que tenían protección, esos escudos, ¿no? Vamos allá, a ver si... ¡Wow! Y estos, por ejemplo, tienen... katanas. No sé si dejarme... No, no voy a dejarme matar para enseñaros otro de los personajes porque realmente no vale la pena. ¡Wow! ¿Ha visto? Sí, podemos... También podemos coger a los enemigos y lanzarlos fuera de la pantalla. Hay diferentes tipos de ataques en ese sentido. Vamos a avanzar a ver si podemos por los platós. Tenemos los enemigos. Es que me gustaría enseñaros un jefe final antes de continuar con el programa, a ver si podemos. Y también os enseño como un ataque especial, creo que está aquí, a ver si elimino estos enemigos. Y puedo enseñaros uno de los jefes. ¿Habéis visto? Uno de los desafíos era derrotar a 4 soldados de pie usando trampas. Bueno, las trampas se refiere, por ejemplo, a las cámaras de televisión que hemos lanzado. Si no viene ahora el enemigo final, os enseño cómo es el ataque especial, ¿vale? Y avanzamos con el programa. Tenemos aquí un objeto perdido que ya hemos encontrado. Tenemos más vida. Y sí, es aquí el jefe final. Vamos a ver si os lo puedo enseñar. Que es uno de los enemigos... ¡Wow! Mira, os he enseñado ahora mismo uno de los ataques especiales. No pasa nada. Me lo estaba guardando para el jefe final, pero me he equivocado de botón. Así que... Pues vamos allá. Tenemos aquí al jefe del primer nivel. Y una de las cosas que también me ha molado, aparte de que los jefes son espectaculares, de nivel a nivel pues vamos avanzando a través de un mapa y podemos repetir las fases pues así, ¿no? Desplazándonos con nuestra
furgoneta de las Tortugas Ninja, que siempre pues, le da un toque curioso, podríamos decir. En la parte inferior tenemos la barra de energía del jefe de la fase. A ver. Wow, es que van apareciendo. Imaginaros esto, la locura que es si estáis jugando con otras 5 personas. O sea, y el jefe, pues como habéis visto, va cambiando ya los ataques. Ahora mismo, pues está sacando una pistola. Y la trama, aunque sea sencilla y demás, pues a medida que avanzamos en las fases, pues tiene su argumento y bueno, le da un toque más distinto. Pues me quedo aquí jugando, si os parece, a las Tortugas Ninja. Vamos avanzando en el programa porque aún os tengo que enseñar algunas cositas más. Bueno, mira, y ahora lo he vencido. Vamos a ver si os puedo enseñar cómo es el mapa. A ver, pues sí, evidentemente está contento, aparece el compañero y se va. Logro desbloqueado. Pues estamos viendo también un poco de la trama, como os decía, argumental. Vamos a pasarla porque me gustaría enseñaros cómo es el mapa, aunque solo va a aparecer la primera fase y demás. Habéis visto aquí el mapeado de Nueva York y pues a medida que vayamos avanzando, pues se van a desbloqueando más fases y podemos regresar esas fases para rejugarlas, para mejorar nuestra puntuación o también, como estáis viendo en la parte izquierda, superar los desafíos o también recuperar los coleccionables. Pues bien, vamos a continuar con Player One porque tenemos muchísimas cosas que contaros. The point is that I'm here to guide you. And I promise to help you find the strength. Where did you get that power? To see your dreams realized. We're gonna win. For a new Foldland. One that'll go down in the history books as the best ever. Let's do this, Wolves. What are you staring at? Come on, Shady Lady. Stop calling me that! You need me? You think you can take on Lester's King of Grapplings? Let's get fired up, Happy! You always seem so at ease, B. Don't say I didn't warn you. Let's get to it. Attack! Everyone, to arms! Thank you. I had a good time today. How many times have we fought now? Either way, this will be the last. This isn't a fight you can win. Get out of there! I will fight with all my strength and spirit. For the future. Even for humanity. What if all this was just some horrible mistake? What if there was another way we could have solved all this? I am not here to answer all you ask. Whatever you're planning, I'm gonna stop it. We must now send the whelp to an early grave. I will protect you all. You can win this fight. I know you can. Hace un momento os enseñaba el nuevo juego Beat'em'up de las Tortugas Ninja, pues ahora quiero proponer otro al que podéis jugar a partir de esta semana. Se trata de Final Vendetta, este beat'em'up super cañero para uno o dos jugadores. Es como si se fusionara Streets of Rage y Final Fight. Llega con un pixel art asombroso y una potentísima banda sonora con pistas exclusivas de Utah Saints. Tenéis que liaros a mamporrazos contra maleantes y chicas de armas tomar mientras atravesáis los parajes más inhóspitos. Para contaros algunos datos sobre la historia de Final Vendetta, una banda está tomando el control de la ciudad y ha secuestrado a la hermana pequeña de una de las protagonistas, Claire, por lo que ya podéis imaginar lo que sucede. Pide ayuda a dos amigos muy malotes para rescatarla y aplastar a cualquiera que se ponga en su camino. Las mecánicas de juego harán las delicias de todos los fans del género, pues dispondréis de un amplio abanico de movimientos para bloquear, correr, esquivar, golpear y además podréis ejecutar combos espectaculares. Cada personaje cuenta con sus propias características y una serie de movimientos especiales.
Final Vendetta además cuenta con una potentísima banda sonora que incluye pistas exclusivas de Utah Saints y Crafty Cuts. Card Shark es un juego de aventuras lleno de astucia, intriga y engaños. El objetivo es aprender unos cuantos trucos para con una baraja de cartas engañar a personajes muy variopintos y así ganar unas cuantas monedas. Por increíble que parezca, hay que hacer trampas en Card Shark para llegar a la cima de la sociedad francesa del siglo XVIII. Domina el arte del engaño marcando los naipes, mezclando, cambiando los mazos, amañando los repartos. Con unos cuantos consejos te convertirás en un buen ladronzuelo. Tened cuidado en cada movimiento, porque mientras escalas de los salones de cartas locales hasta la mesa de apuestas del mismísimo rey, te vigilarán mil ojos, y ya sabéis, a los contrincantes no les caen nada bien los tramposos. Quizás lo que se hace repetitivo en este juego tan original es que los trucos son como minijuegos y al final pueden convertirse en algo repetitivos una vez cojas el truco. Las situaciones son variopintas en una mesa de juego, pero podrían haberse explotado mucho más. Card Shark además cuenta con una banda sonora original de Andrea Boccadoro, interpretada por una orquesta y un diseño visual impresionante como podéis ver. Es una auténtica delicia jugar a este videojuego. Hoy también me gustaría hablaros de The Elder Scrolls Online, que recibe la nueva aventura High Ice. Quienes estén un poco perdidos, es uno de los MMORPG con más éxito de la actualidad. Y si queréis comenzar desde los inicios, siempre podéis hacerlo con un pack que incluye toda la colección. Sobre todo os quería contar mi experiencia con el nuevo capítulo High Isla, en el que te embarcas en una nueva aventura impresionante en Isla Alta, una región de Tamriel inédita hasta ahora en The Elder Scrolls, donde exploraréis el idílico archipiélago de los Bretones, enclave y centro de su cultura caballeresca, y os enfrentaréis a las fuerzas maléficas del Señor de los Ascendentes, que conspiran para sumir Tamriel en un conflicto eterno. Pero es que además, con esta expansión que está disponible en consolas Xbox y PlayStation, así como en PC, llega la traducción al castellano de todos los textos del videojuego, y eso sí que es una gozada, porque antes tan solo estaba disponible la traducción al inglés. Regresando a la expansión que se acaba de estrenar, Isla Alta, tenéis por delante 30 horas de contenido argumental, una compleja trama de política, honor y terror, con la que no podréis soltar el mando o el ratón si jugáis en PC. Además de la aventura, la expansión también incluye un nuevo juego de cartas coleccionables, nuevos eventos mundiales, más cuevas, mazmorras públicas, jefes y un sinfín de originales misiones independientes. Y como os decía al inicio, si queréis adentraros de nuevo en este mundo increíble, tenéis un pack con el juego base y todo el contenido extra. Nos vemos en The Elder Scrolls Online. By any means necessary. Gamers, en este programa de Player One también os quiero enseñar un Metroidvania que estoy jugando en Nintendo Switch. Se trata de Blast Brigade. Y la verdad es que es un juego divertido en el que vamos a controlar varios personajes y cada uno de los personajes pues tiene unas habilidades distintas para avanzar en el juego. La intro es una auténtica pasada, me gusta muchísimo, parece que sean dibujos animados. Estamos viendo pues al escuadrón, ¿no?, en un avión, cada uno de los personajes que vamos a controlar a lo largo del videojuego. ¿Y qué pasa? Pues que es bombardeado el avión, podríamos decir, y tienen que saltar con paracaídas a una isla. Y ahí es donde uno de los protagonistas se despierta, el que estamos viendo ahora mismo en la maca, y tiene que ir salvando al resto de personajes, y a medida que vayamos avanzando, pues podemos también jugar con esos personajes. Pues estamos viendo cómo es el avión bombardeado y tienen que huir de una forma rápida si no quieren sufrir entre llamas, evidentemente.
Pues vamos allá, vamos a ver si podemos pasar la intro para enseñaros el juego. Pues aparecemos en esta laguna salvaje, estamos viendo por ejemplo pues fragmentos del avión ya en el mar, en el océano y también cómo van cayendo el resto. Me dice, uff, creo que tengo arena en el sitio menos apropiado. Con un humor un poco picante. Vamos allá porque el personaje realmente está un poco perdido. Está sin armas y demás. Y me gustaría enseñaros el inicio, que es como el modo tutorial. Dice, amigo, estás vivo. Busco a tu jefe, el doctor Crema o Crepe, el doctor Crepe. Ya sabes, es el loco con un plan maligno y que seguro que te habla fatal. ¿Te suena? Está hablando uno de los robots que está también en la arena, ¿no? Pero no dice nada. Pues vamos a ver. Ya dice, soy el agente Blast, Jeff Jefferson, y puedo oler la maldad como si fuese un perrito caliente. Un perrito caliente de la marinera. Bueno, pues vamos allá. Estamos en el prólogo, como os decía, que es como una especie de tutorial para enseñaros a jugar al juego. Hay diferentes enemigos. Evidentemente que ahora mismo no podemos eliminar porque no tenemos arma. Nos enseñan que con la Y pues podemos aumentar nuestra salud. Ahora mismo tenía 2 corazones y gracias a esta pócima pues tengo 4 corazones de salud, que nunca vienen mal, la verdad. Interactuar. Hay evidentemente folios que nos van contando la historia de este videojuego y se ahorran pues esos diálogos que estábamos viendo al inicio y que la verdad es que yo en un principio he pasado, aunque si te quieres enterar un poco del argumento es fundamental. Pues vamos a avanzar en la historia. Al principio es un poco lineal, evidentemente, pero a medida que avanzamos el mapa se va extendiendo y es necesario verlo para poder saber dónde estamos concretamente. Y además que hay muchos lugares que no podemos acceder y que podremos acceder en un futuro cuando consigamos una cierta habilidad o un cierto personaje que tenga esa habilidad. Pues vamos a por nuestra arma, que ya la tenemos. Sí, con, a mí lo que no me ha gustado en un principio o lo que me ha costado es que con el stick izquierdo te mueves y con el stick derecho pues encaras con el arma. Bueno, está bien porque así te da una mayor libertad a la hora de disparar. Pero me ha costado adaptarme, ¿vale? Porque, no sé, me ha costado. Es una cosa que no os pondría a responder, pero me ha costado. Pero cuando una vez te adaptas, el juego la verdad es que agradeces que sea así, porque ha sido una buena idea. Eso no quita que al principio pues, te sientas un poco raro a la hora de manejar el personaje. Bueno, pues aquí tenemos a uno de los enemigos, vamos allá, vamos a por el cofre que tenemos aquí, enemigos voladores, y vamos recuperando también algunas monedas que después podemos canjear. Vamos a interactuar, tenemos muchas más monedas. Cuando perdemos la vida, las monedas realmente no las perdemos. Bueno, sí que las perdemos en un principio, y lo que pasa es que tenemos que acudir al punto exacto donde hemos perdido la vida para recuperar ese saco de monedas que hemos dejado ahí perdidos. Y aquí tenemos la hamaca, por ejemplo, que con esta hamaca pues, es fundamental porque podemos guardar la partida. Es una forma curiosa, ¿no?, de guardar la partida, descansar en la hamaca. Vamos a descansar para poder guardar partida, vamos allá, mientras tanto, bueno, en esta ocasión, pues en ese mientras tanto, con esta hamaca, pues te van a contar un poco la historia de otro de los integrantes, también de este grupo, ¿no?, de héroes que manejamos, que en esta ocasión, pues el malo malísimo la atrapa y por eso tenemos que ir a por ella, o ella misma podrá salir de sus garras. Eso ya os lo dejo para cuando juguéis. Vamos a avanzar y enseñaros un poquito más del videojuego. Vamos allá, cargando. Partida guardada, como os decía, estamos aún en la laguna salvaje. También podemos ir hacia abajo, como nos están indicando, porque, por ejemplo, aquí esto no podemos avanzar por aquí. Tenemos que ir por el lado contrario y, como estáis viendo, pues hay como unos barrotes y cuando lleguemos pues podemos darle para poder derrumbar, ¿no?, esa pared que nos impide el paso. Pues vamos a bajar hacia abajo, que seguro que hay muchísimas cosas que encontrar. Hay pinchos, la cosa se va pues
Se va complicando, podríamos decir, ¿vale? Tenemos aquí más monedas. Y, por ejemplo, esto no lo puedo destruir, esta pared, porque es como inflamable. Y necesitamos un arma que encontramos más adelante, que es como un lanzagranadas. Así que este personaje, que es más de acción, necesita unas determinadas armas para poder avanzar. Pues, como estáis viendo, es un Metroidvania. En esta ocasión, pues, es un poco lineal, como os decía, pero a medida que avanzamos, pues, la situación se va complicando y os puedo asegurar que es complicado. Y los enemigos también van mejorando, como este que estamos viendo, que no sé cómo me atrevo a venir aquí, porque realmente con esta arma es imposible, como aquel que dice, eliminarlo. Ya hemos cambiado, como habéis visto, ya nos estamos adentrando en una cueva y demás. Es totalmente distinto a donde estábamos anteriormente, que era más un lugar paradisiaco en la playa y tal. Aunque, como estáis viendo, pues vamos subiendo hacia arriba y en la superficie pues va apareciendo de nuevo esas playas paradisiacas y un entorno totalmente distinto. Pues bueno, os quería recomendar este juego también para que lo disfrutéis en vuestra Nintendo Switch, por ejemplo, y para que le deis caña a la pistola y pasaros el juego, evidentemente, derrocar al enemigo número uno y también salvar a los compañeros. El juego es muy divertido, un Metroidvania en el que vas a tener que pensar y en el que cada uno de los personajes, como os decía, tiene sus propias habilidades. Pena que la historia no sea más profunda, pero bueno, en fin, se le puede perdonar. Así que vamos a avanzar con Player One porque tengo muchísimas cosas que contaros. Me gustaría enseñaros algunas curiosidades que me he encontrado en la red esta semana, como este youtuber que ha creado su propia PlayStation 5 Slim completamente funcional. Se trata de un youtuber que es conocido por fabricar electrónica de consumo con sus propias manos y por reciclar aparatos. En este caso, ha desmontado una PlayStation 5 y ha reemplazado todos los componentes que son demasiado anchos para su proyecto. Ha armado con soldadores, sierras circulares y hasta un horno. Muestra cómo ha sido la hazaña de convertir la máquina de Sony en un dispositivo minimalista. La verdad es que el resultado no está nada mal y no me importaría tener una versión de esta PlayStation siempre que sea viable por el tema de ventilación y sobrecalentamiento. Hoy hemos hablado de dos beat'em up, del de las Tortugas Ninja y de Final Vendetta. Pues bien, como curiosidad, un equipo de fans está remasterizando el mítico Street of Rage de Sega Mega Drive. Al parecer el juego ha sido modificado y recreado desde cero. El equipo ha mejorado la calidad del sonido y los gráficos del original. También se espera que se mantenga el modo cooperativo para dos jugadores. La verdad es que esta versión se trata de una grata sorpresa para celebrar el 30 aniversario de la saga, pero lo que sí que nos gustaría es que fuese oficial. Eso, la verdad es que sería un auténtico puntazo, sobre todo después del éxito que tuvo Street of Rage 4 hace unos meses. Y retomando el tema de la PlayStation 5 Slim, un youtuber español en esta ocasión también lo ha logrado. Tiene un diseño más grueso que el que os he enseñado antes hace un momento, pero el usuario además en esta ocasión ha implementado un nuevo sistema de refrigeración a un chasis mucho más compacto creado con una impresora 3D. La verdad es que el toque futurista nos llama muchísimo la atención y no me importaría personalmente tampoco que Sony se fijase en este modelo para una futura PlayStation 5 Slim, que la actual, pues a lo mejor es un armatoste. Pues gamers, hasta aquí el programa de esta semana de Player One. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna sugerencia, ya sabéis cuál es mi correo electrónico, playerone@vision6.tv. Nos vemos la semana que viene con más videojuegos. Chao.